familias nicaragüenses que nos ven desde sus hogares nos permiten platicar con ustedes hemos aprobado en esta su asamblea nacional una nueva ley del digesto jurídico de la materia constitucional y otras normas fundamentales esta ley engloba las cinco reformas constitucionales que aprobamos en segunda legislatura, en enero de este año. Estas cinco reformas que vamos a abordar, la primera es al artículo 21, que trata sobre la pérdida de nacionalidad de, a los traidores de la patria. Quería, si. Sí, Recordarnos lo que decía el general Sandino en su decreto del 14 de noviembre de 1927 sobre los traidores de la patria. Y cito, Cuartel General de los Defensores del Derecho Nacional de Nicaragua, decreto, Augusto C. Sandino general en jefe del ejército defensor de la soberanía de Nicaragua, en uso de las facultades concedidas por el mismo ejército y en apoyo de la constitución política de mi patria, hago saber a todo el pueblo nicaragüense el siguiente acuerdo. Son traidores de la patria. Uno, todo nicaragüense que con miras políticas trafique con la honra de la nación, solicitando apoyo oficial de los invasores de la patria, así como del gobierno de la Casa Blanca, y el que saliera del país como delegado representante del gobierno traidor Adolfo Díaz. Dos, el que haya celebrado pactos secretos con el enemigo, ya sea como jefe militar o civil. 3. El que prestar ayuda a los invasores y traidores para asesinar a los patriotas nicaragüenses que están defendiendo la soberanía de la patria. 4. El que suministrar informes oficiales, ya sea verbal o por escrito, declarando en contra de los nacionales. 5. El que solicitar protección de los invasores para defender sus intereses ya sea nacional o extranjero, le será aplicada la misma pena que la constitución política señala para los traidores de la patria. Al mismo tiempo, hago saber a la sociedad nicaragüense, al pueblo con quien los, vinculo, con quien los vínculos de espiritualidad me ligan a defender sus derechos, así como a los extranjeros radicados en el país. Que siendo el Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua una institución perfectamente organizada y disciplinada, dará toda clase de garantías efectivas a nacionales y extranjeros siempre que guarden estricta neutralidad. Dado en el chipote a los 14 días del mes de noviembre del año de 1927. Patria y libertad, A. C. Sandino. En 1927 estaba vigente la constitución política que se elaboró después de la obligada renuncia de José Santos Celaya y que fue elaborada en el gobierno de Adolfo Díaz. Y la pena que establecía los traidores de la patria en esa constitución en 1927 era la pena de muerte. En esta reforma que se hizo en esta su Asamblea Nacional, se establece que pierden la calidad de nacional los que sean catalogados como traidores de la patria. Y esto está de acorde con la misma constitución política que en su artículo 1 determina que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos como son la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, que son derechos irrenunciables del pueblo y fundamento de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de, de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. También se establece en la ley que aprobamos, ley 1055, que se tipifica quiénes son los traidores de la patria en estos momentos legalmente. Y decimos que son, jurídicamente son traidores de la patria los nicaragüenses que encabecen o financian un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la intervención extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con el financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y de desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones. Aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos. Entonces, en base a esa tipificación que está en concordancia con lo que en 1927 el general Sandino determinaba traidores de la patria, es que reformamos el artículo 21 que quedaría así. La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad será regulada por la ley. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense. Esto es importante porque en el artículo 20 de nuestra constitución política dice, ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. El 21 con la reforma complementa que excepcionalmente los ciudadanos nicaragüenses que sean tipificados como traidores de la patria, pierden su nacionalidad nicaragüense. Porque el ser traidor a la patria es una opción personal. Y quien quiere ser traidor a la patria debe dejar de ser nicaragüense. Él mismo se pone al margen de su, de su ciudadanía, que es la que tiene que defender como nicaragüense. Por eso era importante y necesaria esta reforma. Y es bueno que veamos algunas posiciones de otras constituciones en el mundo, tal vez alguna, cuál es la, la sanción que establecen en esas constituciones a los catalogados como traidores de la patria, que se castiga como un delito severo. En Estados Unidos, los traidores de la patria no le quitan la nacionalidad, le quitan la vida, actualmente. En Francia, los traidores de la patria se considera un delito grave con la pena de hasta 30 años, multa de 450 mil euros o inclusive la pena de muerte. En Canadá, conocido como el delito de alta traición, es un delito grave castigado con presión perpetua. En Costa Rica, conocido como el delito de traición, es castigado con pena de hasta 30 años de cárcel. En Cuba, para poner un ejemplo de partido socialista, la traición a la patria es condenado con la pena de muerte. En Nicaragua, como nuestro modelo constitucional no establece la pena de muerte, yo creo que es totalmente coherente que estos, estas personas que deciden traicionar lo más sagrado que tiene un ciudadano, como es el amor a su patria, dejen de ser ciudadanos nicaragüenses. Ellos mismos, por su acción, por su voluntad, han dicho no quiero ser nicaragüense. Entonces esta reforma está en consecuencia con ello y en consecuencia con la obligación de defender los sagrados principios de la nación nicaragüense. Esa es la primera reforma eh, que se aprobó en esta nueva ley de digesto de materia constitucional y otras normas fundamentales.